Gloria a Dios. Nosotros vamos a nuestra primera lección de la mañana. Abra su Biblia. Hechos de los Apóstoles, la historia narrada de la Biblia en los hechos que acontecieron en la iglesia del Señor y en la vida de los apóstoles. Abra su Biblia en el capítulo 8. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 21. La lectura va a ser en labios del subdirector de la obra evangélica Luz del Mundo, nuestro hermano Emilio Pérez. Hechos capítulo 8, versículo 1 al verso, desde el versículo 1 en adelante. Dice de la manera siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra y que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones de los que nos están viendo a través de Luz TV, los que nos escuchan a través de las emisoras que retransmiten estos gloriosos matutinos. Muchas gracias. Que nuestros corazones nosotros lo abramos para recibir tu palabra. Pon la palabra de sabiduría en los labios de nuestro hermano Juan Luquez, de los pastores que vamos a ministrar tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana, cuando estamos listos para meditar en su santa palabra. Y como ya dijeron nuestros hermanos, estamos ubicados en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8. Y aquí continuamos con el caso de Esteban. Recuerdan que a Esteban lo apedreaban, bueno, le hacían, ¿qué no le dirían? Lo insultaban, le echaron piedra, pero por bastante. Pero él me asombra, y a todos nosotros nos causa asombro cómo el apóstol Esteban respondió a la gente. Él no les discutió nada, solamente le dijo a Dios, con una oración se dirigió a Dios y le dice: no le imputes este pecado, no le tomes en cuenta este pecado. Qué bueno, hermanos queridos, ese es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo tremendo de Esteban. Como él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia, de la gracia de Dios, y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. En una persona llena del Espíritu Santo no pueden salir otras palabras, sino palabras de bendición. Y ahí se distingue en lo que es una persona llena del Espíritu Santo y una persona que está llena de otro espíritu. Porque el que está lleno de otro espíritu le dicen cualquier cosa y empieza a maldecir y, bueno, a buscar y a hablar hasta vulgaridades, hermanos queridos. Pero este es un ejemplo de un buen cristiano lleno de Dios. Cuando empezaron y le tiraban piedra, pero esa gente no vieron otra cosa en Esteban, sino que vieron la gloria de Dios. Le vieron el rostro como un ángel. Y él levantó su vista arriba y dijo: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Ojalá que nosotros, cuando nos toque partir de esta tierra, veamos eso, lo que vio Esteban.
porque ya en el momento que le estaban tirando las piedras, ya la gente le tiraban piedras, pero ya llegó un momento que Esteban no lo sentía porque ya estaba viajando para el cielo. Ya estaba viendo las cosas que lo esperaban en el cielo. Y cuando nosotros sabemos que nos espera en el cielo, pues no le tenemos miedo a la muerte, aunque es bien fea. No le tenemos miedo a que nos, no, que tienen una enfermedad incurable. No, Señor, porque nosotros, desde el momento que recibimos a Jesucristo, ya estamos viendo los cielos abiertos y sabemos hacia dónde vamos. Y eso nos causa alegría. Por eso el apóstol Pablo dijo bien claro que para él, el morir era ganancia. Era ganancia. Entonces, quiere decir que Esteban se despidió bien, gracias al Señor. Pero ahora pasamos al versículo 1 del capítulo 8 y dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo, hombre inteligente pero equivocado. ¿Cuántos hoy día se ponen de acuerdo para dañar a alguien? ¿Cuántas personas no consienten en que se hagan vagabundería? Y aquí Saulo consintió en la muerte de Esteban y se metió en tremendo problema. En tremendo problema. Nosotros no tenemos por qué consentir o ponernos de acuerdo con alguien para destruir a alguien en cualquier manera. Eso es negativo. Personas que andan buscando de cómo le quiebran las piernas a los demás, tumbarlo para ellos montarse. Y aquí dice: en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó? Bueno, ese día que mataron a Esteban, ¿qué hicieron, hermano? Empezaron una persecución contra nuestros hermanos. Una persecución significa que los buscaban en su casa. Donde los encontraban, los agarraban, los metían presos. Una persecución. Le aplicaron, fue un día tormentoso, un día malo, un día de verdad de lloro, de tristeza. Y entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos, los que habían recibido al Señor, se habían dado cuenta que era injusto lo que habían hecho. Entonces la gente se esparcieron, pero los apóstoles no se fueron, se quedaron ahí, hermano, se quedaron ahí. Y aquí dice: salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Tomen en cuenta, hombres piadosos. Quiere decir que los apóstoles, no, quizás algunos no fueron a ese entierro. Tendrían miedo o algo parecido. Pero dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y dice: e hicieron gran llanto sobre él. La gente lloraba porque sabían bien que ese Esteban había sido usado. Imagínense, uno de los trabajos más lindos como jefe de Mercal, director de Mercal. Si el director de Mercal de aquí de Venezuela, si es regional o nacional, no sé. Si ese director de Mercal hace bien el trabajo, oye, cuando se muera uno, ay Dios, se murió el hombre que nos mandaba la harinita, que nos traía esto. Ah, pero si es maluco, ¿qué lo va a tomar en cuenta? Esteban era un buen jefe de Mercal, porque él era el jefe del grupo que iban a repartir la comida a las viudas. Y lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. ¿Y por qué? Seguro que ahí Esteban estaba ahí para enterrarlo y llegaban las viudas. ¡Ay, el que me daba la caraotica! ¡Ay, que me daba el arrocito, el aceite! ¡Se nos fue y ahora qué vamos a hacer! Hermanos queridos, lloraban, la gente lloraban mientras que Esteban estaba gozándose. ¡Aleluya! Rindiendo cuenta delante del Señor. ¡Aleluya! Hermanos queridos, si sí, la gente llora aquí, eso no se puede quitar. Si se muere el hermano Argenio, el hermano Emilio, un ejemplo, yo me imagino cómo llorará la hermana Marlene,
¿cómo llorar a la esposa del hermano Argenis? No, hombre, imagínese. Llorando, ay, ay, ahora ¿quién me va a dar? No te preocupes, que alguien te va a dar. Hermano querido, pero es importante, mientras que ellos lloraban, Esteban se gozaba. Y no podemos negarle a la gente o decirle, no, no lloren. No, hermano, no se puede decir que lloren. ¿Por qué? Porque si lloran, o lloran de rabia, o lloran de tristeza. Pero sí, yo sé que lloraba. Entonces, aquí dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, fíjense, asolaba la iglesia. ¿Y qué pasó? Asolaba la iglesia. Bien. Y entrando casa por casa. ¿Qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres. Y los entregaba en la cárcel. Ay, tremenda honra, tremendo trabajo. El hombre creía que se la estaba comiendo. Hermano, no sea cómplice usted de lo malo. Amigo, toda proposición maligna, perversa contra otra persona, usted lo va a pagar. Usted lo va a pagar. Los señores jueces, cuando se ponen de acuerdo por cuatro lochas para soltar a un vagabundo, un violador, cuando se ponen de acuerdo para echar para afuera un matrero, un ladrón, se ponen de acuerdo por cuatro lochas, eso tienen que rendirle cuenta a Dios un día. Seguro que sí, seguro que sí, porque eso es malo. No podemos hacer componendas para destruir a los justos. Saulo hizo componendas, se preparó un equipo para dañar a la iglesia del Señor. Eso es perverso y el Señor lo estaba viendo. Pajarito, pajarito, te estoy viendo que estás atacando a mi pueblo. Ay, 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 pero te voy a preparar una buena a ti también. Ay, no te preocupes, pajarito. Pues el Señor está viendo lo que nosotros hacemos. Hermanito querido, nunca se ponga usted de acuerdo para destruir a un siervo del Señor. No se ponga usted de acuerdo para destruir a un hermanito porque le cayó mal. O porque le respondió mal, mal ponerlo, mal informarlo. No haga usted componendas así. No hagamos componendas para destruir a los demás. Nunca estemos apoyando una mentira. Nunca estemos apoyando algo que nosotros no nos ha costado. No tenemos constancia que sea así. Primero hay que averiguar, no, que fulano de tal, esto y esto y esto. Pero usted lo vio. Usted estuvo ahí. No, me lo dijeron, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Eso es hacer componenda contra los hombres, contra las mujeres de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. No hagamos componendas para lo malo. Vamos a hacer componendas para evangelizar, para predicar la palabra del Señor. Vamos a ponernos de acuerdo para venirnos para los matutinos, para irnos a la vigilia. Vamos a ponernos de acuerdo. Para eso sí vale la pena, hermano. Saulo se puso de acuerdo con el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Con una pandilla de demonios igual que él. Él la pagó. Seguro que más adelante nosotros vamos a ver qué le va a hacer el Señor a ese pajarito. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis amados, nos toca ahora el versículo 4 y el verso 5 de este capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, la predicación del Evangelio en Samaria. En Samaria. Bueno, Saulo, como ya escuchamos a través de los labios de nuestro hermano Juan, Saulo se puso de acuerdo con los principales gobernantes para caerle encima a la iglesia de Jesucristo, a los siervos de Dios, a los que predicaban el Evangelio. Y como ya oímos en los labios del pastor, que fueron esparcidos los hermanos, salvo los apóstoles que se quedaron ahí, ¿verdad? Pero los que fueron esparcidos, dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El diablo siempre sale perdiendo.
siempre sale perdiendo el diablo. El Saulo quería como destruir a los evangélicos, quería destruir a los creyentes, a estos primeros creyentes allá en la iglesia que existía, en esa iglesia primitiva, mis amados hermanos. Resulta que los apóstoles se quedaron aquí, esos apóstoles se quedaron orando, buscando la presencia de Dios, orando por los hermanos que fueron esparcidos, y estos cuando fueron esparcidos y como fueron bien adoctrinados con la palabra de Dios, empezaron a predicar y empezaron a llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, si le sucede algo en su vida, le sucede algo en nuestra vida, nosotros no vamos a echarnos a morir, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar el momento que estamos pasando para presentar a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su alma. Estos hermanos fueron esparcidos por causa de la persecución que se levantó en Jerusalén, pero bueno, ellos estaban tranquilitos en Jerusalén, aunque el Señor le había dicho, quédense en Jerusalén, pero después que sean investidos del poder de lo alto, bueno, salgan y prediquen por todas partes, pero ellos se quedaron tranquilos. Dios levantó a Saulo para que entonces salieran de ahí y empezaron a predicar por todas partes, y predicaban y anunciaban el glorioso mensaje del Evangelio. Y Felipe, ¿quién era? Felipe, mis amados, era uno de los que había sido escogido por Dios para atender a las viudas. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Mire, hermano, que me está escuchando y todo lo que me están escuchando, todas estas personas que fueron esparcidas, aún con Felipe, ellos no se pusieron a decir, no, que ya está el diablo, allá en Jerusalén se quedó el diablo, allá el diablo está persiguiéndonos, buscándonos cómo matarnos, está buscando cómo hacemos, por eso nos venimos para acá. No, ellos no hablaron ni siquiera de Saulo, para no darle propaganda al diablo, sino que dijeron, no, aquí Jesucristo nos trajo, Jesucristo salva, Jesucristo viene, tiene que arrepentirse de su pecado, Jesucristo es el único camino. Hermano, cuando nosotros estemos pasando por unos momentos difíciles, no es necesario que nosotros estemos vociferando todo lo que nos está pasando, más bien vamos a aprovechar y a decirle, Cristo nos va a ayudar, Jesucristo está contigo, Jesús va a hacer un milagro en tu vida, y eso vas a obrar de una manera especial. Esa predicación que hicieron estos hermanos que fueron esparcidos, a través de lo que vamos a estudiar aquí, va a haber un gran resultado. Los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio y Felipe predicaba a Jesucristo. ¿Qué predica usted cuando está en prueba, cuando está, lo están persiguiendo? ¿Qué habla usted? ¿De lo que le están haciendo o habla de Jesucristo? Permita Dios que ustedes y yo hablemos de Jesús de Nazaret. Que Dios le bendiga. Bonito tema nos acompaña en esta mañana. Estamos cerrando la semana de matutino con un tema muy precioso. Saulo persigue a la iglesia, y aunque el título no pareciese tan precioso, porque Saulo persigue a la iglesia, pero esto tiene un propósito. Los propósitos de Dios son perfectos. Dios camina por caminos misteriosos. Lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Y si no lo entendemos mañana, entonces lo entenderemos pasado mañana. Pero todo tiene un propósito. Al momento esta gente a lo mejor no entendía, pero ellos estaban allí encerrados en Jerusalén, y la palabra del Señor no puede estar estancada. Hay veces que dentro de la iglesia se crea tantos conflictos internamente porque nos encerramos en un recinto, y el Señor quiere que nosotros salgamos a predicar la palabra. Recuerde que la orden del Señor es ir por todo el mundo. La orden del Señor es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Se levanta esta gran persecución. Un Saulo de Tarso, un hombre que se levanta arrastrando a mujeres, arrastrando a hombres, bueno, arrastrando con todo y llevándolos a la cárcel, y salen un grupo, el grupo Cristo Sana, sale a Samaria a predicar la palabra de el Señor. Versículo siguiente, el versículo 6 dice de la siguiente manera: cuando llega el equipo Cristo Sana, cuando llega esta gente, como decía el pastor Emilio, llegan no hablando de los problemas que habían en Jerusalén, no,
Ellos se olvidaron de los problemas, se olvidaron de la persecución y llegaron presentando a Jesucristo, gran equipo Cristo Sana. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí específicamente habla de Felipe. ¿Quién es Felipe? Ya lo explicaba nuestro amado su director, uno de los que también servían a la mesa, uno de los servidores. Que Dios levanta hombres y mujeres que le sirvan, no solamente en una plataforma, en una área de renombre, sino aún en lo que parece muy insignificante. Dice el versículo que cuando llega Felipe abriendo esta gran cruzada, de lo que vamos a ver, una gran cruzada, Cristo sana en Samaria, entonces llegó Felipe presentando a Jesucristo, y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero aquí quiero pararme un momento. ¿Por qué escuchaban atentamente lo que decía Felipe? Porque Felipe no traía malas noticias. Felipe no venía hablando, como decía nuestro subdirector, de Saulo. Felipe no venía hablando de Pedro. Felipe no venía hablando de otra cosa, sino la palabra de Dios. Y no solamente de palabra, porque el evangelio no se predica de palabra, sino de señales. El mismo apóstol Pablo más adelante dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es el evangelio, poder de Dios. La gente estaba unánime escuchando atentamente las cosas que decían Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, esto es lo que hace la visita de un hombre de Dios. Cuando llega un hombre de Dios, cuando llega una mujer de Dios, el diablo se sujeta en el nombre de Jesús. Los milagros comienzan a fluir porque llega el poder de Dios. Llega el mismo Jesucristo haciendo milagros, señales a través de su santo siervo. Y esto es lo que estaba sucediendo en Samaria. Dice que muchos de los que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Los milagros de Jesús en aquel tiempo en Samaria. Nosotros nos preparamos para ver también los milagros de Jesús. Día tras día vemos los milagros de Jesús a través de nuestras campañas evangélicas. Es que Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. Ayer usó a Felipe, hoy te puede usar a ti. Hoy me usa a mí, hoy usa al director nacional, al subdirector. Hoy usa a nuestro hermano Puerta. Una de las palabras que siempre he tenido presente es que Dios no tiene favorito. Así como usó a Felipe, te puede usar a ti. Solamente no te encierres en el problema, no te encierres en las persecuciones que hoy te vienen a tu vida, que hoy están acechando a tu vida. Predica a Jesucristo con denuedo y demuestra que Jesucristo es poderoso para hacer milagros y prodigios en la vida del hombre y de la mujer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios. Verso 8 y 9 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Todo tiene un propósito y Dios hace cumplir su propósito de una u otra manera. Y nos encontramos que el pueblo está quizás estancado y no quiere salir, quizás tenían temor o quizás algo estaba sucediendo para que ellos no salieran a predicar el evangelio. Y Dios hace levantar una persecución para que ellos entonces sean esparcidos por varias partes de la localidad y anuncien el evangelio de Jesucristo. Y nos encontramos acá que un hombre, uno de ellos llamado Felipe, fue a un lugar llamado Samaria. Samaria, un lugar pues donde estaba siendo engañada o azotada, confundidos por un hombre que practicaba la brujería, como pudiéramos decir hoy. Aquí dice practicaba la magia, a lo que se le puede llamar brujería o hechicería.
Luego que llega Felipe a ese lugar y empieza a predicar el evangelio, la gente entonces ve algo diferente. Y claro, es que donde llega el evangelio se va a ver algo diferente. Las cosas cambian, el ambiente es diferente, porque llega la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y donde llega el Espíritu Santo, o dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora entendemos que dice el verso 8, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora la gente dejó de ir al brujo, dejó de ir a Simón, el que los mantenía engañados durante mucho tiempo, haciéndose pasar por algún grande, por algo muy sabio, muy especial. Y la gente iba a Simón para que le leyera las cartas, para que le fumara el tabaco, para que les descubriera la enfermedad. Pero cuando llega Felipe, resulta que a Simón tenían que pagarle, tenían que darle grandes sumas, quizás de dinero, cuando les leía la carta, cuando les decía lo que tenían. Pero cuando llega Felipe, llega algo gratuitamente, llega la sanidad, llega la libertad a los cautivos. Y Felipe no andaba cobrando, Felipe andaba anunciando el poder del evangelio de Jesucristo, el que hoy estamos anunciando en este lugar. Es necesario que salgamos ahora, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, recuerda que si hoy no sales a predicar, Dios de una u otra manera te va a levantar para que vayas a predicar, porque hay un propósito en ti y hay muchas almas que salvar. ¿Qué haces tú encerrado? ¿Qué haces tú allí escondido y no sales a predicar? Sal ahora. La Biblia dice que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que Dios quiere, para que la salvación llegue a muchas vidas, como llegó a la gente de Samaria cuando fueron esparcidos. Dios se valió de Pablo para perseguirlo, y ahora ellos salen y mucha gente están siendo salvados y sanados por el poder del evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me tocó el versículo 10 y 11, dice así: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Gloria a Dios. Vemos que aquí este hombre llamado Simón engañaba a mucha gente en esos tiempos, porque en ese tiempo estaba él engañando y la gente le creían, como hoy en día hay muchos engañadores. Vemos que hay mucha gente todavía hoy en día engañando a mucha gente, ¿verdad? A través de esa mentira del diablo. Vemos que mucha gente por la televisión, por todos los canales, ¿verdad? Vemos que engañan a mucha gente todavía, a grandes y a pequeños, porque vemos y oímos, ¿verdad? Que mucha gente dice: mira, ahí está un fulanito que lee las cartas, aquel fulanito que dice los números, que aquel, que da la suerte, que aquello. Pero hoy en día también hay muchos Felipe predicando la palabra del Señor. Hoy ya vemos muchos Felipe predicando. Hoy aquí en los matutinos estamos aquí los Felipe predicando la palabra del Señor y diciendo que esa gente son mentirosos, que son engañadores, para engañar, para mentir, para llevar a la gente a la ruina, porque solamente el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, hace uso de esas personas. Pero aquí están los Felipe que te dicen la verdad, que creas en Jesucristo, que Jesucristo es el único que puede sanar, puede darte salud, puede darte vida, para que tú seas feliz en este mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Hechos 8, 12 y 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bendito sea Dios. Aquí vemos la gran maravilla de Dios cuando estos hombres salieron anunciando el evangelio del reino de Dios, porque el apóstol Pablo no pensaba nunca de que el evangelio se iba a extender tan fuerte después que Esteban muriese. Pero aquí el que guiaba a Esteban estaba guiando a Felipe también, que estaba predicando la palabra del Señor allá en Samaria, y se consiguió con este hombre llamado, que era, ejercía la magia, era Simón. Bendito sea Dios. Y Simón, a través de oír la palabra del Señor, fue impactado por el poder de la palabra y fue impactado por el poder del Espíritu Santo, y aquel hombre también creyó a las palabras de Felipe, que anunciaban el evangelio del reino del cielo, del reino de Dios y del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que predicamos lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es sobre todo nombre en la tierra. Y dice la palabra del Señor que bautizándose también este hombre, bendito sea Dios, después que había creído, se bautizó, bendito sea Dios, porque había creído. Y dice que debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este hombre todavía había quedado con algo por dentro, porque él creía pues que el don de Dios se compraba con dinero. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que hoy están comprando a varios hermanos, o cualquiera, puede ser pastor que esté dirigiendo una iglesia, llegan y le compran las ovejas y le pagan tanto para que se adhieran a ellos. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día el jefe y el que reina se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía. No te dejes embaucar, hermano, amigo. Gloria al Señor. Cristo salva, Cristo sana, Cristo te va a llevar al reino de los cielos y serás inscrito en el libro de la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 14 y 15. El 14 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido a la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia acá. Recuerden que Samaria era prácticamente, tenía problemas de adoración. Y allí estuvo Jesús predicando, tuvo que ir personalmente a predicar allá a Samaria. Y la mujer samaritana que creyó en el Señor predicó en Samaria. De manera que había una gente que conocía al Señor en persona. Pero ahora el Señor había muerto, había resucitado y estaba en los cielos y se había convertido en palabra. Nosotros predicamos al Señor en palabra, no le hemos visto en persona. Había otra situación muy diferente allí en Samaria. Era la palabra del Señor, predicar a un hombre que había muerto, que había resucitado y que está en los cielos y no estaba personalmente. Y allí, cuando los apóstoles escucharon que en Samaria había recibido la palabra del Señor, fueron a reforzar a Samaria, porque Samaria es especial. Qué bueno cuando la gente se deja ayudar. Qué importante cuando nosotros entendemos que no lo sabemos todo, que necesitamos la ayuda de las personas que saben más que nosotros, de la gente veterana de guerra, de las personas que han pasado por tantas cosas y tienen tanta experiencia. Allí llegó nada más y nada menos que Pedro y Juan. Pedro era prácticamente el que llevaba sobre sus hombros la carga de la iglesia recién fundada por el Señor. Allí llegó Pedro y Juan. Y mira lo que pasó cuando llegó Pedro y Juan. Dice aquí: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que creciese el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios. Hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. El Padre es Dios por nosotros. El Hijo, que es Cristo, es Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Hay personas que reciben la palabra, se les abren los ojos, entienden la palabra, saben lo bueno y lo malo, pero lo siguen haciendo.
porque tienen a Cristo en la mente, pero les falta el Espíritu Santo en su corazón para que no hagan lo malo, para que vivan rectamente y su vida cambie. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, orar por aquella gente que había creído en la palabra de Dios. Había gozo y alegría. ¿Quién no se va a alegrar cuando se le sana un enfermo que está paralítico? ¿Quién no se va a alegrar? Pero no había gozo en el corazón de la gente, y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, orar para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Es importante que usted, amigo pastor, amigo evangelista, en su iglesia, ore por sus ovejitas para que reciban el Espíritu Santo de Dios, que haya gozo y alegría verdadero y su vida cambie. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Venezuela, Guanare, América Latina y el mundo entero. Nos preparamos para la conclusión del matutino del día de hoy. Abra su Biblia en Juan, San Juan capítulo 2, versículo 10 y 11. Aquí va a ser la conclusión del matutino del día de hoy. Tenemos listo a nuestro amado director nacional, el cual nos va a dar la conclusión del matutino. Pero antes, vamos con la lectura con el subdirector, nuestro hermano Emilio Pérez. Dice la palabra de la manera siguiente: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Esa palabra en esta preciosa hora, que es la conclusión de este glorioso matutino de hoy. Señor, tú le pongas la palabra de sabiduría a tu siervo, mi hermano Juan Luquez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a estas mujeres que van a hablar también tu palabra. Que recibamos esa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el Señor. Felices, contentos. Aquí estamos estudiando durante estos días la enseñanza acerca de las bodas de Caná. Ok, aquí conseguimos que el maestro Sala probó el vino que iban a servir ya a la gente. Entonces, cuando lo probó, no, él se asombró. Dijo, no puede ser. No puede ser, este vino está muy sabroso. Está muy bueno, este no puede, aquí tiene que haber una equivocación, tiene que haber una equivocación. Entonces llamó al esposo lo llamó y le dijo, bueno, siempre en estas fiestas, ¿qué es lo que se sirve primero? El buen vino, lo mejor. Cuando hay un cumpleaños, por lo menos, se saca la mejor torta primero y después se saca las pobrecitas. Después, cuando ya la gente ha comido, ya, no hay problema, vamos a meterle, ya eso es lo que tienen hambre, dale. Hermano querido, llamó al esposo y le dijo, no, chicos, siempre en esta fiesta, siempre se da lo primero, lo mejor primero. Y después que hayan bebido, le dijo, después que se hayan hartado de si ya estén un poco así, medio chavo a perder, entonces le mete lo malo, le mete el vino a ese baratico, el gorretusa que llaman. Hermanos queridos, y aquí vemos algo importante. Uno, nosotros saboreamos ese vino viejo, ese vino barato, ese vino malo. Nos lo presentó el diablo, que el Señor lo reprenda. Ese vino que nos daba un gozo, pero superficial, artificial, así una cosa pasajera, una cosa que era y no era. Hermanos queridos, ese vino nos entretuvo por mucho tiempo. Quizás el vino de las modas, el vino, ese vino barato de las fiestas, las parrandas, todas esas cosas, era lo barato. Nosotros lo que saboreamos fue lo que no servía. Ah, pero después vino el vino verdadero. Y aquí dice que lo mejor se da el primero, pero en este caso, como no teníamos a Jesucristo, ¿qué íbamos a recibir nosotros bueno? No teníamos nada bueno. Nos emborrachábamos, los que se emborrachaban, los que se drogaban. ¡Ay, tremendo vino! Decían, ¿qué vino? Nada. Era basura que estaba consumiendo.
Hermanos queridos, pero llegó Jesucristo y transformó eso barato, eso que no servía. Entonces llegó y nos dio un vino nuevo. Y vino, recuerde que significa gozo, alegría, contentamiento. Cuando una persona en ese tiempo hacía su fiesta, se repartía un vino, pero no es el vino que utilizan hoy día. Ese vino que para que se emborrache la gente rápido, hay personas que preparan alcohol de esos que utilizan para las heridas, y le echan agua. O sea, agarran un vaso de agua, le echan un chorrito de alcohol y es un aguardiente, pero es para emborracharse rápido. Hermanos queridos, pero lo que da el Señor no es eso. Esa es una borrachera pasajera. Ahora el Señor nos ha emborrachado con su presencia, que ahora nos gozamos con Él. Ahora ese vino que el Señor nos ha dado un gozo permanente, permanente. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y dice, y cuando ya han bebido mucho, ¿qué pasa? Entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermano, ese vino estaba reservado para nosotros. Cada uno de nosotros paulatinamente fuimos llegando. Estábamos utilizando el vino barato, el vino que no servía. Pero llegó el vino nuevo. El vino que de verdad le dio sabor a nuestras vidas. Nos dio la alegría, nos dio el gozo. Cambió nuestro panorama totalmente. No teníamos vida. Porque en sí, usted puede decir, no, yo sí tenía buena vida. No se tenía buena vida porque ni sabíamos qué era la vida. La vida pensábamos que era bailar, tomar, hacer lo malo. Eso es vida. Nos metíamos a un bar, hablando de los hombres, nos metíamos a un bar y decíamos, bueno, esto es vida, con una botella, esto es vida. Y llevábamos platica ahí. Y entonces cuando se nos subía el aguardiente a la cabeza decíamos, repártale a todos, yo pago, yo tengo dinero. Y cuando salíamos de ahí salíamos limpiecito y sin nada. Hasta embargaba todo. Si cargaba un reloj más o menos se lo dejaba al botiquinero. Bueno, después te vengo a pagar, pero guarda eso. En ese tiempo se dejaba mucho la cédula. Pero ahora no. Antes, porque la cédula se guardaba mucho, se conservaba demasiado. Ahora no, uno la saca facilito. Entonces, pero en ese tiempo uno le decía, mire chico, yo te voy a dejar mi cédula, no te preocupes, yo te vengo a pagar. Yo, cuando venga a rescatar mi cédula, yo te voy a pagar. Pero era porque era difícil sacar la cédula. Ah, pero ahora no acepte cédula usted así, porque por un lado se la dejan aquí, por otro lado se van a sacarla en otro lado. Así que no se puede recibir cédula. No, que palabra santa que te vengo a pagar. No le crea, porque ahora el único que tiene palabra santa es Jehová de los ejércitos. Entonces aquí dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor nos reservó esa bendición. A usted le llegó, a mí me llegó, y ahora ese vino nos ha emborrachado con su Espíritu Santo. No es la borrachera que teníamos antes, que amanecíamos quizás en la acera con la lengua de corbata, los perros lamiéndonos la boca. Por ahí que había por la quinta, que había un borrachito tirado ahí en la mañana, y pasó un hermano y lo vio ahí tirado, y un perro grande lamiéndole la boca. Y seguro que el hombre estaba soñando que era la esposa que lo estaba besando. No, era el perro. Esa era la vida que llevábamos nosotros, porque consumíamos basura. Pero ahora no, ahora nos gozamos en la presencia del Señor. Amigo querido,
Usted está llamado a saborear este vino precioso que vino del cielo, el vino del cielo, para darnos gozo, alegría. Y por eso que usted nos ve aquí en el matutino felices, contentos, porque tenemos a un vino especial, el cual usted tiene que empezar a saborearlo de ahora en adelante en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Después de qué? De todo este acontecimiento que está narrando nuestro hermano Juan, ¿verdad? Después de las bodas, después que pasaron las bodas, que estuvieron ahí gozándose en las bodas, dice la palabra del Señor que descendieron a Capernaum, él, ¿quién él? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, su madre, la hermana María, sus hermanos, los hermanos de Jesús, ¿y quiénes más? Sus discípulos. El Señor siempre no andaba solo, andaba bien acompañado. Y aquí nos damos cuenta también que el Señor tenía hermanos. Él tenía hermanos por parte de mamá y quizás también por parte de papá. Ahí quiere decir que no era solo Jesús. Como siempre dicen, el Señor no era ningún solo Jesús, él tenía muchos hermanos, porque ¿qué quiere decir después de él? Después que él nació, tuvo otros hermanos, María tuvo otros hijos, y después que aconteció esta fiesta, que terminó la fiesta, se dirigieron a Capernaum, él, María, se fue él con su mamá, sus hermanos, y más atrás se fueron los discípulos. Es decir, que los discípulos no dejaban solo al Señor Jesucristo, tal cual así como estamos aquí en estos matutinos. Los pastores nunca dejan solo al hermano Juan Luque, siempre están presentes en estos matutinos. Venimos a las fiestas, a las bodas del Señor, a gozarnos, a tomar de ese vino que dice el hermano Juan, donde participamos todos, nos gozamos, el cual nos da gozo, nos alegra, no solamente aquí, sino que salimos de aquí emborrachados en la presencia del Señor. Nos gozamos de lunes a domingo y domingos a lunes, la borrachera sigue, pero del Espíritu Santo, no que nos están lamiendo la boca los perros ni los gatos ni los señores. El Señor Jesucristo está con nosotros en cada momento dándonos gozo, porque estamos borrachos con el Espíritu de Dios. Dios los bendiga y Dios les guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me toca el verso 13 y dice el subtítulo: Jesús purifica el templo. Dice, estaban cerca las Pascuas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subió? A Jerusalén. Vemos allí que el Señor no se quedó después de las bodas, Él fue a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Porque Él sabía, el Señor todo lo sabe. Nosotros estamos aquí en Guanare y Él sabe lo que está pasando en todo el mundo, porque Él todo lo sabe. Lo que está debajo de la tierra, debajo del cielo, el Señor lo creó y Él lo conoce. Dice allí en Marcos capítulo 11, verso 18, que ellos le oían. ¿Quién le oía? Los fariseos, los escribas, oían lo que el Señor hablaba y le tenían miedo y procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque decía, el Señor dice la verdad y nosotros somos sus siervas y sus siervos y decimos la verdad, porque nosotros vamos leyendo la Biblia y decimos lo que el Señor nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Aquellas personas no tenían nada espiritual, ellos estaban allí engañando a aquel pueblo, y el Señor llegó con su autoridad. Él nos habla a nosotros también como ministro de Dios. Oiga, iglesia de Dios, este es para el pueblo de Dios y también para los inconversos. No puede mandar un inconverso allí porque no tiene la autoridad. Donde está un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que respetársele. ¿Por qué? Porque allí está el Señor. Cuando habla una mujer de Dios llena del poder del Espíritu Santo, tienen que oírle. Porque aquella sordera se cae en el nombre de Jesús. La ceguera se cae.
Entonces, ¿por qué procuraban matarle? Porque le tenían miedo, porque el pueblo se maravillaba de lo que el Señor hablaba. Entonces, ¿dónde está un hombre de Dios, una mujer de Dios? Pues aquella persona que está haciendo lo malo tiene que salir a la luz. ¿Por qué? Porque todo lo que está oculto, dice la Biblia, sale a la luz. Entonces, usted que me está oyendo, usted que está haciendo lo malo, o usted que se le predica la palabra una y otra vez y no quiere dar el brazo a torcer, apercíbase, porque lo que viene para esta tierra es algo desastroso. Pero los que estamos en Cristo, vivimos gozosos, vivimos felices. ¿A quienes toma tu tino? Lo que hablamos es palabra de Dios. No se habla otra cosa, sino lo que Dios nos da, nosotros lo transmitimos. Para que usted oiga, vuélvase a Jesucristo, hoy es el día. Después de esto matutino, después que terminen, culminen la predicación, vamos a entregarnos todos al Señor. Usted que está allí día y tres días, oye, porque yo sé que usted oye los matutinos y también los ve. Entonces esto es para que usted se aperciba y venga a los pies de Cristo y no se pierda, para que no se vaya a quedar en la gran tribulación. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cuando Jesús fue al templo, encontró a los que vendían bueyes, ovejas, y encontró también a los cambistas allí sentados. El templo es un lugar de adoración. El templo es un lugar donde vamos a ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración al Señor. No es posible que en el templo, cuando el Señor llegue y nosotros aún llegamos a la iglesia, y muchas veces encontramos un mercado, en lugar de encontrar personas allí con un corazón dispuesto a servir al Señor, a alabar a Dios, a ofrecer sacrificios de alabanza, encontramos, como encontró Jesús, un mercado en el templo. Jesús encontró bueyes, ovejas, palomas, y no es que esos animalitos no significaran algo para las personas que los vendían, para las personas que estaban allí, los cambistas. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Muchas veces el templo, la casa de Dios, se convierte en un mercado, se consiguen correas, se consigue comida, se consigue literatura, se consigue... Es decir, lo que usted no consigue afuera lo consigue en la iglesia. No puede ser así, porque la casa de Dios es un sitio donde nosotros vamos a rendir alabanzas, donde vamos a rendir adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La persona que está allí pendiente de sus ventas jamás va a estar pendiente del mensaje, no va a estar pendiente de recibir una palabra del Señor, porque está pendiente de que no le vayan a quitar la mercancía que ha llevado. Ejemplo hemos recibido en todas las cosas. Repito, no es que sea malo, pero todo tiene su tiempo. Cuando vamos a las giras venezolanas confirmando a los creyentes, el hermano Puerta siempre recomienda a los vendedores que cuando llegue el momento de la palabra, todo el mundo haga un stop. No se vende hasta que la persona no reciba la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a la casa de Dios? Vamos a dedicarnos solo a vender, y cuando salgamos de allí, ¿qué? Solo el dinero nos importa. No debe ser así. Nos debe importar la palabra del Señor, nos debe importar ofrecer nuestra adoración a Dios, nos debe importar ofrecer nuestro sacrificio de alabanza al Señor, porque de eso es que el Señor se siente complacido. Una vez que usted lo haya hecho así, entonces, ¿qué viene? Viene la bendición de Dios. Cuando usted salga a vender sus libros, salga a vender sus carteras, sus correas, salga a vender lo que haya llevado, estoy seguro que la bendición de Dios será sobre usted y que el Señor le va a abrir las puertas. Pero dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, me
corresponde el verso 15 y dice: y haciendo un azote de cuerda, echó fuera al templo a todos y a las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Gloria al Señor. Estamos acá, el título que tiene acá es purificación del templo. Gloria al Señor. En esta mañana maravillosa, ¿verdad? El Señor nos enseña que en aquel entonces, él cuando llegó al templo, pues estaba, tenían todas aquellas cosas allí para venderlas. Hoy por hoy, mis amados, dice la Biblia en el libro de Corintios 6, 19, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy como tal, nosotros debemos de cuidar este templo, tenemos que sacar lo que a Dios no le agrada, tenemos que sacarlo de nuestras vidas, como hombres, como mujeres de Dios, vamos a santificarnos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él lo dijo, ahora no somos, no estamos en cuatro paredes, gloria al Señor, sino aquí en nuestras vidas. Él se glorificó en nuestras vidas y por eso debemos de purificarnos, debemos estar limpios. Usted, amigo, ¿de qué se va a limpiar? ¿Qué va a echar fuera usted de su vida? Eche la rabia, el rencor, la idolatría, la hechicería, vale, todas aquellas cosas que te impidan a que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en ti. Tú tienes que echarlo fuera. Hoy el Señor no va a echar fuera las vacas, los chivos, las palomas, no. Hoy de tu vida tú tienes que sacar de tu corazón la idolatría. Hoy tienes que sacar de tu corazón la incredulidad. Hoy de tu corazón tú tienes que sacar la inmundicia, la infidelidad. Hoy tú tienes que sacar lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Aún a los siervos y siervas de Dios, quizás la vanagloria, quizás la altivez, la arrogancia. No, estamos llamados para ser templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que obedecer, tenemos que purificarnos. Así como Él purificó el templo, hoy también nos vamos a purificar. ¿Cómo? A través de la palabra. Nos purificamos cuando nosotros leemos la palabra. Ahí nos estamos purificando. Entonces usted, amigo, si usted quiere ser limpio, si usted quiere, gloria al Señor, que el Señor lo limpie, entonces en esta mañana usted tiene que empezar a echar fuera todo lo que hay en su vida para que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida y entonces empiece a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno es la palabra del Señor. Amén. Dios nos ha hablado en este día. Amén. El Señor Jesucristo llegó con un fuete, hermano. Hermano querido, y le dio, sacó todos esos animalitos azote tendido. Bueno, nosotros teníamos el corazón también lleno de animalitos de eso y de demonios de todas clases. El Señor llegó con su fuete y echó toda esa cosa para afuera y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amigo querido, quizá usted su corazón, el templo de Dios, porque su cuerpo es templo de Dios, no templo del diablo. Y su corazón está lleno de ese tipo de rabia, mentira, vicios, tantas cosas. Pero este día el Señor viene con su azote, viene con una, ¿cómo se le dice? Un mandador, que le decían la gente del campo: ¡ay, viene el mandador! Ah, bueno, hoy se presenta el Señor con el mandador para arriar todos esos demonios que tienen tu corazón, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Así que vamos a hacer la oración. Póngase la mano en el corazón y vamos a orar. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que mi corazón estaba lleno de basura, de costumbres malas, de vicios, de fornicación, de adulterio, de mentira, de idolatría. Pero en este día recibo a Jesucristo para que con su azote corra todas esas cosas de mi vida y de mi corazón. Señor Jesús, perdóname. Yo sé que he faltado, que me he portado mal, que he pecado, te he ofendido. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Hazme nueva criatura. De ahora en adelante.
Señor Jesús, quiero estar escrito en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, por haberme salvado, por haberme dado de ese vino nuevo, que es tu palabra, de tu gozo, de tu alegría. Gracias por llenarme de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te ruego que me ayudes para predicar tu palabra, para vivir una vida santa, agradable a ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.